¡Osórale, mis amores! Aquí estamos auspiciada por tía Rosa, dicen por ahí. ¡Ojate al culo! Pero espérate, po, déjame terminar, po. ¡Que te aburre! Pero es que esta no me deja hablar, po. No me deja hablar. La vez anterior, terminamos una discusión que tú no comenzaste. ¿Cómo se te ocurre a ti, maricón culiao, que yo voy a robar este espacio? Si yo soy la que hace este espacio, esta parte que a mí me toca. Sé que tienes un genio muy especial. Él me pidió disculpa el día de hoy y yo también lo hice y te vuelvo a pedir disculpa. Entonces, señor Gaete, sorry. Te lo vuelvo a decir delante de la cámara, así que disculpa. Así que eso, Newman... O sea, Newman... No. Con vino y veneno, por error criminal del destino. Yo pensé que esta noche venía con Paquita la del... Mi chanchita, mi Peppa Pig, ¿ya? Hoy en día de verdad hizo un buen show la concha de ¿Lady qué? La Peppa Pig. Lady Pig, ah ya, Peppa Pig. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro por desprecios de mujeres. Que hoy hayas venido de hombre, me encanta. Ahora mira, po, me las pasé a todas. Pero tú cuando estabas cantando la parte de Mátala, la Brown te decía, mátate, hueco culiao. ¿Pero podrás tener una voz como la mía? Weona, jamás, po, weona. Mátalas con una sobredosis de ternura. Afíjalas con besos y dulzura. Contagialas de todas tus locuras. Ahí tení, po, zapa bien reculiao, te pasé. No, esa arruguita nada que ver en el traje y el cinturón tampoco. Pues si vais de blanco, ¿cómo vas a usar el cinturón café? Que la ropa venga planchada. No, ya espérate, si no te das cuenta, grabó contigo y ya no tenía cinturón. ¿De quién era? Prefiero estar sola, ser esclava de las mentiras que me dices. Vino con Dana Paola. La maraca nadie la conoce. La Dana era esa, pues. Si vos sos como bien, como esas viejas putas, esas como esas viejas como la señora Carmen que chupaba en la botillería de la esquina. Preocúpate de tu peluca, porque tú eres transformista. Para algo sirve por último, po. Mira, juego conche tu madre, yo te estaba defendiendo a vos. Punto uno, punto dos. Conchetumare, me tenía aburrido. Porque, ¡amiga! No, porque ahora sí. Porque todos los putos días me llamáis, amiga, estoy enferma. Amiga, me pasa esto. Amiga, este otro. Y yo te estoy defendiendo, hueco culiao, y me venía a palabrear acá. ¿Cuándo vais a dar oportunidad aquí? ¿Hay que dar oportunidad de jurar al público? Y no vos, zapa, conchetumare. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. ¿Usted se salvó? Simplemente por lo que le cuelga. Tu show fue del asco, pensé que iba a hacer algo bueno, pero como te dije, pues aquí se tienen que pescarse entre todas para hacer la salvada. El show del puto ya estuvo fome. Y todo el mundo lo vio, ni siquiera lo aplaudieron. Mi guagüita, te fuiste para el cielo. Amiga, yo siento que igual soy buena, pero está buscando como lo que los demás quieran que tú mostrís. ¿Qué pasó con Tatán? Cuente, ¿por qué? Porque anda diciendo, puta, al puto le dijo que fome tu show y después está diciéndole, ¿sabes qué? Afuera, ¿sabes qué? No, estuvo más o menos, tienes que subirle el power. Pero amiga, si te estás comiendo el hombre, no es necesario mentirle su cara porque sabes que el show de hoy fue paupérrimo. Sí, efectivamente, el Tatán es un inconsecuente mierda, porque lo voy a decir así con todas sus palabras, porque a mí me dice arriba en el escenario todas las weas que quiera, pero después por interno o por afuera, amiga, amiga, amiga. Ya. Porque él sabe que le conozco varias cosas y no le conviene que yo diga otras más. No te sirvió cuando intentaste proteger al Darwin. No te funcionó cuando intentaste proteger al Nick. No te va a funcionar con el puto Mandinga. Porque tú todo lo que tocas se va eliminado. Por eso yo jamás he dejado que tú a mí me toques. Y las perras me destruyeron, yo sé. No fue mi noche. Ya. Lo mío no es México, pero ¿sabéis qué? Hoy aprendí una cosa. Estas juegas con el Tatán, estos gyms, estos shows, estos shows, todo esto... La CH. ¡Nada! No te lleva nada, nina. No me lleva nada. ¡Llora! Yo ya entendí. Ya entendiste. Nunca, pero mira, ¿sabes qué? Nunca ya. Más. Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo, cada noche caigo herido por ganar tu corazón. De aquí en adelante, arriesgas todo por el todo y no meterte nunca jamás, jamás, jamás con Tatán. Jamás, jamás. Yo vengo a hacer show acá y lo reafirmo y me retracto de andar ahí weando, picoteando y weando. Bacán. Yo a lo que vine. Ya acabó. Todo se derrumbó.
dentro de mí, dentro de mí. Aún los llevo pasando por la yugular. El día de hoy viene a ser como un show como más como de interpretación. ¿Ya? Es como demostrando un cierre de ciclo para ciertas personas. Lo primero que dijeron que no vengan a hacer coco, que viene la olla de coco. Preocúpense si ya estamos en semifinal. Pues hija, no vengan con las mismas cosas con las que vinieron toda la temporada y lo único que hicieron es pegarle chef plástico. Ella dice que es la reina del power y sin fin de weas. Y viniste con esas weas como de camisita que vos cogí con los zapatitos, con esas weas de pioches tan pobres, wey, en ese short. Que amiga, si yo soy más gordita, no uso un short más chico porque se te sale el rollo para el lado, wey. Estamos en mi cabeza, laberinto de tristeza. Estamos la culpa mía, es una patología. ¿Te has sentido cómoda? Sí, pues obvio, comodísima. ¿Por qué no le enfocáis los zapatitos nada que ver de primera comunión? La Fabiola, la chica que nos atiende, dijo, le pidieron una tabla de cuatro quesos y no podía cortarlo porque tú tenías arriba en el escenario el cuchillo. Tan mal te dejó tu ex. Jamás me cortó la teta que tenía que cortar, me cortó la teta que estaba más abajo. No sé si de verdad. Quedé con un tajo. Y es el último eliminado de Atrevida versus Atrevidos y Patudos es... Dominic Lanz. Tenemos que despedir a la última eliminada de esta competencia. La he palabreado porque yo le dije maricón palet. Nada, pues nada que decir, lo pasé regio, estupendo. A lo mejor me fui hoy día, pero seguiré estando en pantalla. Sin contar injusta mi eliminación porque... ¿Injusta o justa? No, injusta, porque si hubiesen votado a mis compañeras me hubiese salvado yo. ¿Es culpa del Jano? Quizás a lo mejor sí, si fuera decisión de él. ¿Quién tendría que haber seguido el día de hoy? Puto Mandinga. Tatancito, nada que ver. Participante que vio, se las comió todas desde el capítulo 1. Evalúe bien, evalúe los espectáculos, porque si es por comerse a los participantes, vamos a ganar todas. Se perdió una gran transformista que está creciendo. Un gran padre forzado que se viste de mujer para sacar adelante a sus hijas. Y que tiene a su marido esperándola afuera, porque eso está hablando rápido. No debería haberse ido la ¿cómo se llama? La Maricón Palet. ¿Quién tendría que haberse ido? El Gaete. Me dio mucha lata porque debería haberse ido la otra, porque la otra es... ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? La otra es la puta mandinga. Y no solamente comerte al tatán te va a salvar. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Oh, porque sabía que podrían decirme eso. Porque como me veo juvenil, pero no vine a eso. Y si ando con esta peluca es porque estoy ocultando mi identidad. Corazón, mira, váyase con este encendedor de acá, que aquí nadie fuma pasta base. Vaya nomás, señora. Se parecía a Lord Farquhar, se parecía a la Raquel Castillo, se parecía a Papelucho, conociendo un marciano, se parecía a la Sarita Vázquez y a Austin Power en Godmember. Traje unos videos que van a quedar todos negros. Señorita Cassandra Romanini, abúrrase de andar robando en los malls en Santiago Centro. Ya te tienen identificada. Abúrrete, niña. No te bastó con venir a robar acá, con robar en la disco. Hay robado en todos lados. Basta, ¿hasta cuándo? Por eso ando así, para que no sepas que soy yo, porque sería, viste, que te estaba grabando. Tengo miedo, sí. Tengo miedo. Si se encontrara con esta señora en la calle, ¿usted desconfiaría? Por supuesto que no. Tiene 73 años. Según los registros policiales, llevaría más de 35 años haciendo lo mismo. Ser carterista y lanza en la vía pública. Es tal su maestría que nadie se da cuenta de lo que hace. Por lo tanto, nadie la denuncia. Pero llegó su hora.